¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí en Crónicas Endiabladas, donde vamos a platicar de nuestros Diablos Rojos que estuvieron de nueva cuenta en la liguilla después de 2 años y medio que no se aparecían en estas instancias. Pues bueno, le tocó bailar con Cruz Azul y parecía, pues, buena la cuestión, pues se ganó de local 2-1 y por desgracia se perdió 3-1 de visitante. Así que bueno, pues vámonos con el primer partido, mi Juan, los datos que tienes, las estadísticas que aparecieron en ese primer partido. Bueno, yo también tengo el segundo partido. Ah, ok, bueno, si quieres, nada más platicamos entonces. La alineación, ¿cómo estuvo? Lo que sucedió en lo interesante. Primero, de hecho, estuvieron ahí presentes, ¿no? Sí, tuvimos la gracia divina de volver al estadio, sí. Sí, que realmente el Toluca volvió a repetir cuadro, que era con el Dedos López, que estuvo Barbieri, que estuvo Torres Nilo y estuvo Rigonato. Ya te platicaron. Un ratito. Sí, estuvo el Gallito, estuvo Baeza, Kevin y Zambuesa, y adelante Canelo y el Cono, como le dice el Pico. Siendo el honor, vine con el color del cono. El cono de chocolate. El cono de chocolate. Realmente un partido en que Toluca empezó dominando el partido. Realmente Cruz Azul se tiró, digamos, no tirarse atrás, pero sí estuvo replegado. No hacía presión alta, estaba más en su campo. Dejó que el Toluca fuera el esfuerzo. Un Cruz Azul que sorprendió a todos con la alineación. Sí, sí. Dejando fuera de los titulares Cabecita y a Orbelín. Al Maguito. Orbelán lo dejó afuera. Entonces, sorprendió con su línea de 5 Cruz Azul, tratando de copar al Toluca, y bueno, un Toluca que empezó pues muy ganoso, tratando de ganar los espacios, tratando de presionar al Cruz Azul en su salida, entrando a hacerle pues el juego. La verdad, se vio un equipo Toluca, yo diría que 10 de los 11, metiéndole el 110%, ¿no? Sí. Y el restante nada más y un cono poniéndole el 10% nada más, ¿no? Pero bueno, el Toluca presionó, hizo que el Cruz Azul estuviera más metido en su campo, y bueno, pues en una jugada de esas venía un centro y hubo un empujón, y cuál fue el primer penal. Sí, ahí sabrá Malek Ditton, también estábamos ahí viéndolo. Bueno, fue un penalti, digo, lo tiró el campeón de goleo, digo, cuesta al otro lado. Hay que gritarlo. No, lo tiró un penalti muy atajable, pero casi al centro. Engañó a Corona, que, digo, sea de paso, no es el mejor atajador de penaltis, pero bueno, tomó la ventaja el Deportivo Toluca. Y bien, tenía con autoridad, tenía con posesión de balón, estaba manejando el partido bien, pero los errores vuelven a causar broncas, ¿no? Y en una salida, Baeza quiso arriesgó en zona de seguridad y perdió el balón, cual recuperó Cruz Azul. Totalmente. Después de varios toques, y había visto a Baeza corriendo como loco, sí, tratando como de recuperarlo, pero no tratando de recuperarlo, nunca llegó. Como perrito tras la pelota. Sí. Totalmente, o sea, sabía perfectamente que había arriesgado un balón de más, y bueno, pues en eso echó Toluca, y el jugador Paul Fernández, metió un muy, muy buen gol, No estaba tan fácil, pero sí, la metió al otro. Sí, un golazo y que... Pues, la cruzó no total. Totalmente. Y muchos pensaron que era atajable, pero pues no, o sea, esos ya son los que le traen ya mala fe a este García, a Luis García. Luis García, la verdad es que se recuperó. Muy bien. En las series finales ha estado muy bien Luis García, y fue un error donde agarró el equipo saliendo y entonces no pudieron reacomodarse. Y entró solo Paul Fernández y anotó el gol y el empate de Cruz Azul. Sí. Ya casi acabando el primer tiempo. Sí, que es... sí, hay tantos, ¿no? Sí. Y qué lástima, ¿no? Porque también eso hizo que... pues también el Toluca perdiera un poquito de confianza de seguir atacando. Como que al empezar el segundo tiempo se resguardó... que sí tuvo 2-3 opciones, pero ya no fue con autoridad como en el primer tiempo.
Y bueno, pero afortunadamente se presentó esa jugada donde Sambuesa la quiso hacer grande. Una buena jugada de Paredes, con cual Toluca llegó. Y realmente, bueno, ahí... A mi parecer, desde la perspectiva donde estábamos Malegri y tú y yo, pues sí, desde el principio dijimos penal, clarísimo, ¿no? Porque vimos el sí, calor. De hecho lo toca abajo y arriba, porque y el arriba. Manotazo jala, también es... Lo jala y le da la con la rodilla, entonces sí lo vimos y lo vimos desde el principio, dijimos penal, ¿no? Muy cerquita. Y vimos que el árbitro ni siquiera tuvo que recurrir al VAR ni nada. Ya toda la polémica se hizo después en los programas deportivos. Sí, con la cámara a 0.00 de velocidad, pues claro. Sí, con todo respeto, no tenían la posición que nosotros teníamos, ninguna de las cámaras, ninguna de las de las tomas. Sí. Estaban en la perspectiva que nosotros estamos enfrente. Y además, yo quiero ver que te toquen la cara cuando tienes la pelota en el área y te digas que no es penalti, ¿no? Pero bueno. No, pero vino el estrés a la hora del cobro. Sí, caray, desde que la pidió. No, pero estuvo bien, ¿eh? Porque al final de cuentas. Él sí lo tiró muy bien, para que veas. Pero el estrés estaba complicado. Sí, o sea, el mismo Canelo, aunque pidió el balón, a la mera hora creo que fue lo más acertado, porque lo cobró muy bien y también le dio esa confianza otra vez al Toluca, se vio mejor parado. Y pues terminó ese partido como sea, pues yéndose con el triunfo. Pues en realidad hubo una posibilidad clara más. Ah, bueno, sí, que del dedos, que sí. Se la quitó. Corona la salvó fantástico. Y... La salvó, la alcanzó a desviar y no llegó el dedos. Y Cruz Azul tuvo dos más. Dos balones que cruzaron toda el área del Toluca y no hubo quien la empujara. Uh-huh. Sí, pero... Pero es que era el único que llegaba, o sea, también, o sea... No había más. Pero bueno, vayamos al coloso de Santa Úrsula. Al partido de vuelta. Y ahí sí te doy las buenas, te digo, el partido de vuelta, pues una posesión de balón de Cruz Azul del 58% contra 42% del Toluca, 18 remates de Cruz Azul contra 11 del Toluca, 7 a portería de los azules, y del Toluca nada más 2, o sea, sigue siendo contundente, ¿no? Porque de 2 anota 1. Sí, pero claro, es, cosa que... Ajá. Sí, y y bueno, volvemos que Cruz Azul se fue con todo desde el principio, como se esperaba. Ya no hubo experimentos en alineación. Ah, cabe mencionar que Rigonato salió el primer partido fracturado de la nariz, razón por la cual tuvo que hacer cambios Cristante para el segundo partido, ¿no? Y que no debió jugar Luis Romo ese partido, pero no, bueno. No, el fracodazo no quiso protestar Toluca, pero bueno, ya metió Cruz Azul a su equipo, ya metió al Cabecita López, estaban con unas ganas inmensas los azules de anotar goles. Sí, Cabecita Rodríguez. Pero estaban con unas ganas inmensas aventando muchos desbordes y apedreándole el rancho al Toluca, ¿no? Realmente cayó el gol de Cruz Azul muy rápido, en un descuido igual por la banda, en este caso izquierda de Cruz Azul, derecha del Toluca, que le ganan las espaldas al Dedos López. Centran, hacen la finta al Cabecita y llega atrás a Angulo a empatar en global el marcador. Muy rápido. Muy rápido. Con eso procesó el diablo. Sí, pero el gol de Cruz Azul cayó en el minuto 8, o sea, fue un golpe que no esperaba yo que ni Cristante ni todos los jugadores de Toluca. Esperaban aguantar lo más posible para estar desequilibrando o desquiciando al Cruz Azul con lo que no podía meter el gol, ¿no? Pero bueno. Pero también los mismos de Cruz Azul se sorprendieron de que respondiera tan rápido el Toluca, ¿no? Y fue un golazo, al final de cuentas, la jugada que hizo Sambuesa, quitando sus jugadores. Sí, quitándose a tres de la marca. Muy parecida al 2-1 en León, ¿no? Sí, de tres dedos le pone el balón al Canelo, que remata, que hace un bote pronto. Sí, un bote pronto y que con eso esquiva a Corona, ¿no? Y se ponía 1-1. Rápido el Toluca reaccionó y le dio tiempo otra vez como que volverse a acomodar bien atrás. Sí. Y le estaba saliendo, o sea, la verdad que la intensidad de ese partido del primer tiempo principalmente fue, digamos... O sea, se barrían. De hecho, casi no hubo faltas. Hubo 4 faltas en el primer tiempo. Algo que pocas veces vemos en un partido de liguilla. O sea, aunque también hay que comentar
que el tiempo que es el que miden ahora, ya ven que el efectivo, ajá, pues no pasó de 28. Sí, pues el Toluca controló bien. Controló que regularmente bien un partido buen 32. Sí, controló muy bien los embates de Cruz Azul, no hubo así peligro, jugadas de mucho peligro, bueno, realmente estuvo controlando, estuvo García en plan grande, sacó varias ahí también. Ah, sí, rebotes, sí, sí, el tiro de Orbelín fue un trayazo. Sí, y otra con la pierna y sacando muchos ahí de García. Sí, sí tuvo algunos momentos de apremio Toluca, pero digo, no tantos como se esperaría de que Cruz Azul estuviera casi casi apedreándose el rancho continuamente. Y parecía que estábamos llegando a buen puerto cuando a los minutos finales, 77, 78. 67. Sí, ya tirando. 78, 79. Sí, ya al final, ya los minutos finales. Esta jugada en que le vuelven a ganar la espalda al Toluca por su banda derecha. Y bueno, pues van tres jugadores atrás del delantero de Cruz Azul. Y bueno, pues se marca ese penal que, pues a forma de ver, es bastante rigorista porque el pie del gallito estaba pegado en el suelo, ¿no? Sí, es más, sí, el jugador de Cruz Azul que choca su pie con la rodilla del gallito, ¿no? Y de hecho fue un rozón y el de... Sí, es lo que hablábamos. Azul se tiró, o sea, golpe, un tacle, ¿no? Un roce, pero bueno. Y bueno, pues sí, eso sí. Le dio la confianza a Cruz Azul, no tuvo chance de pararlo Luis García. Y pues ya con esto, y Toluca ya habiendo hecho cambios defensivos, trató de irse alegremente al ataque para buscar el gol que los volviera a meter en las semifinales de la liguilla. Pero se tardó, porque bueno, todavía era para que ya tuviera los cambios y fueron 3-4 minutos que no... tardó en hacer los cambios. Desafortunadamente Triverio pues siguió siendo lo mismo que fue toda la temporada. Realmente un cambio que no aportaba nada más, ni Estrada ni Triverio, era un jugador menos. Lleva 1200 minutos sin anotar gol. Sí, entonces, ya no pudo Toluca encontrar la forma de volver a perforar la portería azul. Hizo algunos embates y ya las postrimerías y con un Toluca entregado, yéndose totalmente al frente, pues un contragolpe. Que, sí, ya no estaba Barbieri, o sea... No, ya no estaba. El que llegó a marcar fue Zambuesa. Estaba de delantero, pues, pero lo agarraron. Al final... En esta serie hay algo que reprocharle a los Diablos. Conclusión, yo pienso que la verdad que desde la liguilla Toluca dio un muy buen partido en León, muy buenos partidos contra Cruz Azul. No olvidar que era el gran favorito Cruz Azul, que venía como una aplanadora y no daban ni un centavo por el Toluca. Toluca le plantó cara, realmente se la complicó hasta el final. Sí. Yo siento que tienen que irse orgullosos los jugadores, los que se entregaron. La mayoría de ellos, casi todos, igual que Cristante. Pero no perdamos de vista y no perdamos los pies de la tierra de que fue un torneo muy malo, que se calificó en el lugar número 11 y que, bueno, pues estos tres partidos no cambian todo lo que fue atrás, ¿no? Y que Toluca tiene que replantearse porque va a empezar muy bajo en el porcentaje. Hay jugadores que ya no deben estar aquí, que yo creo que ya deben darle las gracias y se necesita reforzar el plantel. Sí, de hecho ya se mencionaron algunos como el mismo Triverio, Platas... El Pollo, López, entonces... El Pollo, Sauro. Sí, el portero. Entonces, pues, de hecho también, que pensé que no iba a salir, pero ya el argentino, el que estaba lesionado, el defensa, Sauro. También ya le dieron las gracias. Y está bien, porque es una plaza de extranjero y eso deben de... No, y seguramente un salario elevado. Sí, necesitan creativos y necesitan delanteros. Pero sí, bueno, mi conclusión nada más sería esto. Fue un... Así no me lo pondría. Un mal torneo. Con una buena liguilla. Buen repechaje y buena liguilla. Sí. Y creo que, por lo menos en este punto, se ve mucho mejor el futuro que como lo veíamos hace un mes. Sí, hay que cambiar, hay que depurar todo eso y ojalá le ponga las manos ahora sí que el dueño reorganice la directiva, depure también desde ahí y que le den elementos a Cristán. No, por lo menos van a quedarse un año más todos, directiva, cuerpo técnico, consejo y alguno que otro jugador porque tienen contrato. Pues sí, a lo mejor después los tienen que correr porque van a tener que pagar la multa. Le dieron año y medio a atacar a...
Sí, o sea, exactamente, para que peleara el no descender y hasta el tercer torneo, ¿eh? O sea, y él mismo lo mencionó, o sea, hasta el tercer torneo tiene la exigencia, por eso está tan tranquilo también él, o sea, porque ahorita... Bueno, pero mira, demos del beneficio de la duda, hay que ir paso a paso. Yo creo que se empezó a ver un poquito de limpieza, pero pues yo creo que eso es lo primero, ¿no? Sí, ya sacar la basura y empezar a buscar buenos refuerzos. Sí. Y hasta ahorita los dos refuerzos ya... Que inteligencia deportiva ya esté checando bien, que vean qué pueden traer de otros equipos de aquí de México que tengan pues calidad. Sí, y mi opinión de siempre, subir chavos de las básicas. Digo. Sí, pero creo que ahorita no sería tanto el momento. Ahorita necesitas como tres apuntarla con tres, cuatro extranjeros bien. Mejor no subir tantos, pero subirlos. Sí, ahorita subir los que ya tiene. Bueno, ya tienes a Santiaguín, ya tienes a Jared. Violante. A Violante. Entonces empezar con ellos, ¿no? Pero sí necesitas tener una muy buena columna vertebral de extranjeros o de nacionales, pero ya con experiencia. Pero de hecho... no sé si vieron la final, o sea, de Atlético Morelia contra Tepa. Hubo buenos chavos ahí, o sea, jóvenes de 20 años que realmente la pueden romper en primera división, pues si lo saben llevar también. Sí, pero digo, eso tiene que ver mucho inteligencia deportiva y el escauteo, ¿no? Pero sí, ahorita necesitas jugadores que sean realidades, nada de promesas. Ya andan buscando un portero por ahí. Ahora ya sí. No queremos. Gil, bueno, supuestamente Gil ya está casi a punto de firmar, ¿El eso de dice. Mazatlán? ¿O quién? No, de Querétaro. No, es de hecho, Querétaro. De hecho, pertenece a Cholos. Gil Alcalá. Pero, Gil Alcalá. Gil Alcalá. Sí. Pertenece a Cholos, pero como está ya yo... También Viconis, ¿no? Estaba en la lista. Y bueno. Orozco, no lo quieren. Entonces, se lo ofrecieron a Toluca. No, a Viconis no llega... Ya dijeron que no va a llegar. Bueno, pues ahí está el Toluca. Así quedó esto y bueno, nos vamos satisfechos con el partido que le dieron a Cruz Azul. Contentos, no satisfechos, digo, pudimos haber llegado a semifinales. Bueno, no, o sea, contentos hubiera sido la semifinal y felices la final. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues se hizo bastante más de lo que esperábamos. Sí. Bueno. Vale. Pues gracias amigos por acompañarnos esta temporada. Esperemos que el Toluca nos dé más satisfacciones el próximo año. Thank you.